muy importante poner en valor esta feria, ¿no? Y esta nueva edición de la feria CREA Bidasoa, porque yo la considero la feria de los emprendedores y de las empresas de casa, ¿no? De las empresas de casa innovadoras, que tienen aquí un espacio de encuentro que ofrecemos desde Bidasoa Activa y desde la colaboración de los dos ayuntamientos, fundamentalmente para encontrarse y buscar espacios de colaboración. Hoy esto es muy importante, ¿no? La colaboración entre las empresas y sobre todo destacar los valores y las capacidades que tenemos aquí en casa, ¿eh? No tenemos que buscarlos fuera, ¿no? Y tenemos la capacidad aquí de generar iniciativas y proyectos y por tanto de generar economía y empleo. Bost hitzetan esan behartzen ba ekimena, berrikuntza eta sormena erakustasoka da, baina gero ere bai laugarren hitza erabiliko nuke, almena. Almena gaitasuna, zeren ikusi da hemen Bailaran Bidasoa biziriken laguntzarekin, baina hemengo Bailarako enpresa guziak egindako lanarekin, gehienetan jende gaztea ikusten da, oso gaztea, eta gero azkeneko hitza, bosgarren hitza esango nuke ja, seigarren urtez ja, orten ja, arrakasta hitza. Es la señal de que es una feria de éxito. La sexta edición, y lo hemos comprobado los que hemos venido hasta FICOBA, hay mucha gente, y además hay gente joven, hay gente con ganas, con ilusión, gente que apuesta por quedarse en la comarca y por demostrar su valía, y también lógicamente para poder establecer aquí un futuro de vida y de trabajo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar las administraciones más cercanas a todas las personas que habitan la comarca del Bidasoa. Pues nuestra visión personal es que da muchos recursos. Por un lado está el tema de los talleres, pues que de alguna manera pues siempre aprendes cosas, y en cuanto empiezas en el emprendizaje te das cuenta que no puedes parar de aprender. Sí, la verdad que esté tan al alcance nuestro, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos de aquí, pues es una oportunidad que sí, yo por ejemplo, pues eso, hoy tenía mucho que hacer, pero la verdad que lo veo interesante y bien para todos. Pero sí que yo creo que el verse las caras siempre es mucho más fructífero, ¿no?, que hacer una llamada telefónica y no saber con quién estás hablando. Al final, esto es un primer contacto, son reuniones muy cortas de las que pueden surgir, yo creo, que posibilidades comerciales, ¿no? Y yo creo que también en esta dinámica lo que hace es llegar a conocer complementariedades entre las empresas que de inicio probablemente, si fuesen más agresivas, no saldrían a la luz. Askotan ere faltan botatzen dana, ez? Hemengo inguruko jendea ezagutzea. Zeren azkenean, bueno, kanpora joaten gara askotan jendeakin kontaktuak egitera eta bar, baina gero gure inguruko jendea edo gure atik ondoan dagoen jendea askotan ez dugu ezagutzen, ez? Eta, bueno, kasu honetan ba horretarako ere oso baliagarria. La idea que queríamos transmitir es que, bueno, pues hemos llegado a CREA Bidasoa con nuestra caja, con nuestros proyectos, con nuestras ideas, y a lo largo del día los hemos mostrado, los hemos intercambiado, hemos hablado, hemos charlado, hemos intercambiado opiniones, y a la salida, pues, de CREA Bidasoa, pues nos vamos con nuestra caja más llena de proyectos, de ideas, de conocimiento y espero que también de amigos. Y nada, muchísimas gracias.